¿Estamos ready para escuchar palabra? Are you ready to listen to the word of God? Qué bueno el Señor. Padre, tu palabra de ser ministrada. Father, your word is going to be ministered. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. A ponerla en práctica. To live it. Amarla. To love it. Ayúdanos, Padre. Help us, Father. Que esa es palabra de vida. That word of life. Y también de muerte. And also a word of death. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord. A tomar el camino de vida. To take the road of life. A tomar el camino de obediencia. The road of obedience. Hacia esa palabra. Towards the word. Tu sierva ha de ministrar esa palabra. Your servant is going to minister the word. Te pido, Dios. You ask, Lord. Que tu Espíritu Santo, that your Holy Spirit, ministre, minister, y tú nos hable en esta preciosa tarde, podamos estar atentos a la voz tuya. To your voice. Padre, te damos gracias, give you thanks, Father, por este pueblo. For the people. Gracias por cada uno de mis hermanos. Thank you for each one of my brothers and sisters. Gracias, Señor, por la familia en Cristo. Thank you for the family in Christ. Te pido, Dios, yes, Lord, que tú sigas tomando control. You still take the control. Y sigamos, Señor, and we continue escuchando tu directrices. Listening to your guidelines. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Nuestra hermana Gladys con nosotros. Our sister Gladys. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, people. Dios les bendiga más. He bless you more. Blessed is the one that lives forever. What we have. ¿Qué es lo que hay? Oración es lo que hay. Prayer is that we have. Bendito Jesús, aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Estoy buscando un papelito por aquí, hermanos. Bendito Jesús. Bendito Dios, aleluya. Bendito el Santo de Israel. Bendito Jesús, aleluya. Le doy las gracias a Luis por traducir. I give you thanks to me for traducing. Él mismo se dio la gracia. Bendito Jesús, aleluya. Bendito Dios. Quiero, aquí hay visitas. Está we have visitors in the house. Mini Gómez. Dios te bendiga. God bless you. Y está Natalia Vélez. Natalia Vélez. Dios te bendiga. God bless you. Esta joven Natalia se convirtió a Cristo el miércoles. This youth converted herself to Christ on Wednesday. En un servicio de hogar. Put your hands together. Bendito Jesús, aleluya. On a home service. Así que, qué bueno Natalia que estás aquí. Thank you, Natalia, for being qué here. Bueno Mini que estás aquí. Thank you, Mini, for being here. Porque escogieron estar en el mejor lugar. You chose to be in the best place. No en este edificio, not in the building, sino en la presencia de Dios. But in the presence of God. Bendito Jesús, aleluya. Señor bueno, Señor santo. Our good and holy Father. Señor poderoso. Mighty. Señor soberano. Sovereign. Tú que estás en los cielos. You that are in heaven. Tú que estás sentado en tu trono. Sitting in your throne. Tú que no te mueves de tu trono por nada ni you por nadie. Won't move for nobody or nothing. A ti clamamos. We call out to you. Porque tú todo lo puedes. You can do all. Señor, yo estoy aquí. I'm here, Lord. Como instrumento tuyo solamente. As your instrument only. Señor, yo te pido I ask, que tú me ministres a mí, minister to her, igual que tú ministres a este pueblo, same way, minister to the en el nombre de Jesús. In Jesus' name, y todo obstáculo and all obstacle, y toda piedra de tropiezo en el camino que el enemigo quiera poner, and all stumbling block that enemy wanna put in a road, yo la saco en el nombre de Jesús. I take it out in Jesus' la saco en el nombre de Jesús. I take it out in Jesus' todo name, aquello que quiera impedir que tu palabra penetre, que tu palabra sea procesada, que tu palabra sea digerida, que tu palabra sea respetada. Yo lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesucristo y te pido, Señor, que tú te glorifiques a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu y de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Hemos estado orando, hermanos. Been praying, sisters, and los viernes se está reuniendo un grupo. We are getting here on Fridays. Todos han sido invitados a la fiesta. Everybody's invited to the party. Muchos han decidido faltar a la fiesta. Many have asked from the feast. Pero siguen invitados. But you are still invited. Bendito Jesús, aleluya. En enero,
In January, 31 the 31st, del 2016, of 2016, yo me paré aquí I stand here a predicar to preach de la oración. About prayer. Bendito Jesús. Bendito Dios. Y hoy and today, voy a hablar going to speak again de la oración about prayer. Y la eficacia de la oración. And what we need about prayer. Bendito Dios. Dios nos viene hablando desde enero. God's been talking to us about since January about prayer. En oración. Prayer. Ok. Bendito Jesús. Y nosotros nos hemos hecho oídos sordos. And we've been like we deaf. Decimos sí. We say yes. Actuamos como que sí. Act like yes. Pretendemos como que sí. Pretend like yes. Pero es mentira. It's the lie. Es mentira. It is a lie. Mire, hermanos. Look, my brothers. Muchas veces yo no le voy a caer bien a usted. Many times you're not like me. Es más, a veces yo no le caigo bien a mi esposo. Sometimes my husband don't even like ¿Eh? ¿Y? Después que yo le caiga bien a Dios. No matter if God likes me. A mí no me importa. I don't care. Pero but, nosotros, mire, le damos mucha énfasis we give too much emphasis a la música, to music, a las prácticas. To practice. Sacamos tiempo y practicamos. We take time out and practice. Le damos mucho tiempo we give too much time a hablar de la palabra. To speak about the word. Estamos ahí discutiendo la palabra como los grandes genios de la palabra. Los grandes teólogos. Es más, si nos invitan a una comida, llenamos este lugar. La pastora dijo que en el velorio aquí se llenó la casa hasta más no poder. And the funeral of the day on the viewing, the house was full. Fíjense lo que como estamos los humanos. This, look at the, how the human los cristianos. We the Christian. Por una persona muerta llenamos la casa. One day, the house is full. Por un concierto llenamos la casa. A concert, house full. Por una práctica decimos aquí estoy. In a practice, here I am. Por la música nos matamos cantando y nos gozamos music, y brincamos. We kill each other for singing. Pero a la hora de la oración prayer, nos desinflamos. Ooh, we disinflate. Esa es la verdad. That is the truth. ¿Por qué what? Nosotros no le damos a la oración why we don't give prayer, la importancia que tiene? The importance that it has. ¿Por qué no es prioridad en nuestras vidas? Why is not priority in our lives? Cuando la oración when prayer, tiene que ser número uno en nuestras vidas. Number one in our life. No es cuando tenga tiempo. No, when you have time. No es cuando yo pueda. Or when I can. No es cuando el ambiente esté bien espiritual. Or when the atmosphere is super spiritual. Es orando sin cesar. It is praying without ceasing. Orando en todo tiempo. Praying at all time. Porque eso dice la Biblia. Because the Bible says so. Perdóneme, yo no se la puedo cambiar. I cannot change it. Bendito Dios. Por viernes pasados, last Friday, nos hemos reunido a orar, como venía diciendo. We meet up right here and pray, y, like la, we're saying, y la pastora pidió que se trajera un pequeñito estudio. And she told us to bring a small study. Y para los que se perdieron esto, those that miss out, yo se lo voy a resumir. I am gonna resume it. En la primera enseñanza, in the first teaching, nos dijeron por qué tenemos que orar. Why we have to pray. Como si fuéramos nenes chiquitos. Like we are small children. ¡Qué horrible! How horrible. 20 y pico de años en el Evangelio y me dicen, ¿por qué tienes que orar? Years in gospel and a veces alguien nos los tiene que acordar. Somebody has to remind us. Esa fue la primera. That was number one. Y para no solamente decir por qué tenemos que orar, and not to say what we have to pray, abrieron la Biblia y nos mostraron por qué tenemos que orar. And they opened up the Bible and showed us why we have to pray. Esa fue la primera enseñanza. That was the first teaching. El segundo estudio, second study, la persona, the person, habló, spoke, que la oración, that prayer, tiene poder y autoridad para abrir puertas y cerrar puertas. Power and authority to open doors or shut doors. Como las puertas de la evangelización, at the doors of gospel, y para cerrar puertas de injusticia, and to close doors of justice,
para cerrar puertas de desagradecimiento y abrir puertas de agradecimiento. Ok, esa fue la segunda enseñanza. La tercera enseñanza que pasó el viernes viene y nos dicen que tenemos que aprender la palabra. Mire, usted, yo no sé cómo usted lo dijo, wow. I don't know why you didn't say wow. Muchos de los que están aquí tienen más de 10 años en el evangelio. Many of you have more than 10 years in the gospel. Y nos están diciendo, no es que tienen que conocer la palabra. No, no, that, that you have to know the word. O sea, que el Señor viene diciéndolo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yeah, God is repeating the same over and over again. Para poder orar, para poder cerrar puertas, in order to close doors, tenemos que orar. We have to pray. Y tenemos que conocer la palabra. And know the word. Porque las dos van juntas. Because both of them go together. Bendito Jesús. Ahí yo le resumí lo que usted se perdió. Bendito Jesús. Yo le voy a definir a usted lo que significa eficacia. I am gonna define what means. Yo lo busqué en el diccionario. I looked it up in the dictionary. Y el diccionario de la Academia Española. The dictionary of the Academia Española. Porque uso eso porque supuestamente es uno de los mejores. I use that because it's one of the best. Dice says, que eficacia. Eficacies. Mucha gente piensa que es efficiency. Many people think o to be efficient, pero no es. It is not. Dice que la eficacia. Efficacies, es la capacidad it is the ability de lograr el efecto to get something, the effects, que se desea that you desire, o se espera. Or you wait on. Yo no sé si usted entendió lo que yo le dije. I don't know if you understood what you said. Porque a mí me tomó un momentito como digerir esto. It took me a moment to digest this. Capacidad the ability de lograr to reach el efecto the effects que se desea that you desire, o se espera. Or you wait on. Okay. Otra definición. Another definition. Capacidad. Capability. Is the ability, uh-huh. O cualidad. Or quality. Para lograr. To fulfill. Yeah, to fulfill. Or to obtain. To obtain. Obrar. Or to work. O conseguir or to find algún resultado a result en particular, in particular gozando join de la virtud of the virtue de producir el efecto deseado. To produce the effective desire. Se lo voy a poner en español bien simple. Simple Spanish. La oración quiere decir, prayer means, perdón, la eficacia es que cuando nosotros and when we the people decidimos desire, un propósito, a purpose, una dirección, a guideline, y llevamos esa oración a cabo, and pray, esperando con nuestra fe waiting with your faith, que eso suceda. That will come to pass. Así yo se lo puse más clarito. Simple. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros tenemos que tener direcciones específicas de cómo orar. Why I say this? Because sometimes we have to have specific guidelines in order to pray. Tenemos que tener unos propósitos exactos. Exact purposes. Porque usted quizá piense, no, pero si Dios me lee mi mente y Él sabe lo que yo quiero. Oh, no, because God read my mind and He knows what I want. Pedí y qué? Ask. Y se os dará. And you shall receive. Eso dice la Biblia. Bible says bendito so. Jesús, aleluya. Ok, nuestra oración. Our prayer. Debe de estar llena de fe. Have to be full of faith. Hay personas que a veces piensan, ¿tendré fe yo o no tendré fe? Some people think, well, I have faith or no. Nuestra oración, our prayer, tiene que estar llena de fervor. Have to be full of fervor. Nuestra oración a veces puede ser inoportuna. Can it be inopportune? ¿Ustedes saben eso? You know that? Que hay oraciones inoportunas. It's an inopportune prayer. Y no están incorrectas. They're not incorrect. Okay. Nuestra oración tiene que ser conforme a la palabra. Our prayer has to be according to the word. Y la Biblia dice, and the Bible says, en Santiago 5:16, James 5:16, que la oración, that prayer, eficaz del justo, eficaz of the just, puede mucho. Could do much. O sea que en la Biblia sí aparece la palabra eficaz. That word is in the Bible. Para que
que oremos con eficacia. So you can pray with efficacy. Okay. Bendito Jesús. En Primera de Pedro 3:12 dice, Peter 3:12 says, y los ojos del Señor the eyes of the Lord están sobre los justos upon the just, y sus oídos and his ears atentos paying attention a sus oraciones. To their prayers. Yo no sé si usted escuchó eso. I don't know if you heard that. Y los ojos del Señor, and the eyes of the Lord, los ojos de nuestro Padre, our Father's eyes, están sobre los justos is upon the just, y sus oídos and his ear, atento a sus oraciones. Paying attention to their prayer. Mire lo que la Biblia nos está diciendo. La Biblia nos está diciendo que los sentidos de Dios están atentos a nosotros. Is the Bible saying that the senses of God is paying attention to us? El oído es un sentido. The ear is a sense. El ojo otro sentido. The eye is another one. Y dice, mire qué importantes somos. Look at how important we are. Los sentidos de Dios están atentos al que ora. God senses are paying attention al to the prayer. Al que es justo. The one that is just. Bendito Jesús, aleluya. Bendito Dios. No pidamos egoístamente. Don't act selfishly. Pidamos de acuerdo a la palabra. Act according to the word. Bendito Dios. En la Biblia, in the Bible, se registra mucho la oración de muchos personajes bíblicos. There are persons in the Bible, many prayers. Josué oró. Joshua prayed. ¿Y qué pasó? And what happened? Yo sé que, que Marita me lo va a decir. Marita, pero que, what happened? El sol se paró. The sun came to a stop. Josué oró. Y el sol se paró. Bendito Dios, aleluya. Miren, usted va de, estamos hablando de algo grande. We're speaking about something great. Había una guerra, había una pelea. There was a war, a battle. Y Josué le dijo a Dios, mira, para el sol. Then God, Joshua told God, en Gabaón allí, para. Stop the sun in Gabaón. Exacto. Y el sol se paró. Then the sun came to a complete stop. Estamos hablando ciencia. We're talking about science. Ustedes saben que al pararse el sol, you know when the sun stops, todo se altera. Everything is alterated. Si se para el sol, if the sun stop, la tierra se para. The earth will stop. Porque el sol, ¿nosotros qué hacemos? You know what, vicepresidencia, usted se la busca allá. The earth goes around the sun. Usted se lo busca allá. Pero Josué oró y el sol se paró. Joshua prayed, the sun oración stopped. Con eficacia. Prayer with efficacy. Oración con poder. A prayer with power. Oración con gracia. A prayer with grace. Oración con fervor. A fervent prayer. Oración con fe. A prayer with faith. Bendito Jesús, aleluya. Bendito Dios. Allá cuando estaban los Baales allí, bendito Dios, then aleluya. When they had all them bales over there. Bendito Jesús. Que no llovía, ellos querían lluvia. Because it wasn't raining, they were trying okay, to make it rain. Estaban allá aquellos que adoraban a los Baales. Those that worship the other idols and que gods. Que llueva, mira que llueva, va a llover, que llueva, que let llueva, it rain, que llueva. Let it rain, let it rain. Let it rain. Que llueva. Bendito Jesús, aleluya. ¿Verdad? Ustedes saben que por ahí yo, cuando yo estaba trabajando en el sistema escolar. When she was a teacher. Porque yo lo digo porque yo lo decía. System, she said it because she was a teacher. Nosotros decíamos, vamos a hacer la danza del indio. Let's do the Indian dance. Para que llueve y nieve. So it can rain and snow. Porque cerraban las escuelas. So like that, they close the schools up. Si nevaba, yo cerraba las escuelas. Yeah, if they snow, pero they eso es un dicho, vamos a hacer la danza del indio. That was just a saying, let's do the pues allá dance estaban thing. Aquellos que adoraban a los Baales, ¿para qué pues? Those that worship the Baals, did you know bendito what they were Jesús dancing for? Pero dice la palabra, but the word said, que Elías se metió en el medio. Elijah got in the midst. Y dijo, y no va a llover. And it will not rain. Porque el Dios que yo tengo es el verdadero. Because the God that I have is the true God. Y no va a llover. And it's not going to rain. Y Elías oró. And Elijah prayed. ¿Y qué pasó? And what happened? No llovió por cuánto tiempo. And 3 años. And rain for 3 years. Oración con eficacia. Pray with efficacy. Oración llena de eficacia. Prayer bendito Jesús, efficacy. Aleluya. Bendito Dios.
Bendito Jesús. ¿Por qué yo le traigo a estas personas? Why I bring these people? Y usted me va a decir, ay, pero esos son gente del Viejo Testamento. And you may say, these people from the Old Testament. Bueno, yo lo voy a traer al Nuevo Testamento. Now I'm going to bring you to the New Testament. Jesucristo estaba en la cruz. Jesus was in the cross. Lo estaban crucificando. Being crucified. Era una llaga. He was all a scar. Lleno de sangre. Full of blood. Olvidado por muchos de sus seguidores. Forgot by many of his followers. Y en esa cruz. On that cross, donde murió por ti, por mí, where he died for all of us, oró la oración del perdón. He prayed the prayer of forgiveness. Señor, perdónalos. Father, forgive them. Porque ellos no saben lo que hacen. Because they don't know what they do. Esa fue la oración que el Señor hizo, que Jesús hizo para los que lo mataron. That was the prayer that Jesus did for the ones that crucified him. El amor de nuestro Jesús es tan grande y es tan grande. Y en aquel momento era tan grande que el amor de él sobrepasó su dolor. That his prayer was so big that his love went beyond his pain. No se parece al amor. Se parece al amor de nosotros que se acaba. Dude, it looks like our love. Cuando aquella me cae mal, ya yo no te amo. When I don't like you, I don't love you. Ya yo no te quiero. I don't want you. Yo no te quiero ni ver. I don't want to see. Tú pasas por allá y yo paso por acá. You go that way, I go this way. Bendito Dios. Pero el Señor dijo, but the Lord say, perdónalos porque es que ellos no saben lo que hacen. Forget them because they don't know bendito what they do. Bendito Dios, aleluya. La oración es la llave para administrar el reino de Dios. The prayer is the key to minister the kingdom of heaven. Todos nosotros aquí, all we here, que hemos aceptado a Cristo, accepted Christ, somos administradores, we are ministers, del reino de Dios, of the kingdom of God. ¿Usted sabía eso? Did you know that? Se nos entregó un reino. It was handed over a kingdom to you. ¿Usted sabe lo que es eso? Nosotros somos partícipes de un reino. We are participants of a kingdom. Si usted se olvidó, if you forgot, la Biblia dice que usted es qué, linaje qué. The Bible says you are a chosen lineage. Que usted es pueblo qué. Holy nation. Que usted es pueblo escogido por. Chosen by. Que el Señor nos trajo de la tiniebla su. He brought you from darkness luz admirable. Into desirable light. Nos entregó el reino. He handed over the kingdom. Y dijo, and he said, ustedes lo administran. Go ahead and minister. Ustedes reparten mi evangelio. Share the gospel. Ustedes ocúpense de que las almas me conozcan a mí. Take care that the souls know me. Ustedes ocúpense de presentar el plan de salvación, que es solamente un camino. Presenting the plan of salvation is only one road. Que Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz. That Jesus died for you and me on the cross. A los tres días resucitó. At the third day he resurrected. Y hoy está sentado a la derecha del Padre. And today he is at the right hand of the Father. Si nosotros confesamos con nuestra boca eso, if you confess with your mouth that, y confesamos que somos pecadores, and confess that you are sinners, we y le decimos, ven a nuestra vida, te acepto como mi Salvador, come into my life, I receive you as my usted Savior. Inmediatamente se convierte en hijo de Cristo. Immediately you become a child. Y inmediatamente usted entra a poseer un reino. ¿Qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo con el reino que me pusieron en las manos? Con el reino que me pusieron en las manos, voy a mi casa y lo escondo y lo guardo. Y me voy a acordar de este reino más que el domingo. O me acuerdo de este reino todos los días. Well, I remember it every day. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Nosotros tenemos, we have, en esta tierra, on this earth, una posición como reyes y reinas. A position like princes and queens, and kings, I mean. Okay, escuchen bien. Listen carefully. Reyes y reinas. Kings and queens. Queens. Exacto. Bendito Dios. Y tenemos el poder, and we have the power, de dar un mandato, to give a commandment, y tenemos poder, and we have power, de decretar, and to decree, de atar, to bind, y desatar, and to release, permitir, allow, y prohibir, and prohibit. Todo eso nosotros lo podemos hacer en la oración. All that we can do praying. ¿Usted sabía eso? Did you know? Tenemos una llave que abre todo. We have a key, a master key that opens. Tenemos la ¿cómo le llaman? Master key. La llave maestra. Que todo lo abre. That opens everything. Pero muchas veces la gente mira la llave. But many times people look at the key.
¿Y en qué cerradura cabrá esta llave? And what door lock does my fit? ¿Qué cerradura habrá? ¿Qué cerradura esta llave abrirá? What door lock does my open? ¿Esta llave servirá? Is this key, is it worth it? Is it good? Ay, yo la voy a poner por aquí un momentito. I'm just gonna hang it right here. Y después la voy a probar. Then I'll test it later. Enganchó la oración allí. Hung up prayer over there. Y siguió caminando. And continue on his way. Porque la oración es una llave maestra. Because prayer is a master key. Que todo lo abre. That opens all. Yo no sé si usted ha ido a algunas casas. I don't know if you went to some houses. Muchas casas nuevas. The new homes. Y en la ciudad de Filadelfia, pues las casas son viejas. Por, in the city of Philly, some of these houses are real old. Pero en otros lugares las casas son nuevas. In other places, you know, the houses are new. Y entonces hay muchas cerraduras so many door locks en las puertas. Y si el hermano ha vivido en la Florida, él sabe lo que yo estoy hablando. He lives in Florida, he knows what I'm talking entonces about. Uno mira todas esas puertas y uno dice, you look at all the door locks, ¿y dónde están las llaves de estas puertas? All the keys for these doors. Y entonces then, a mí me pasó así. It happened to her. Hubo una persona que me dijo, a person say, busca encima del borde de la puerta. Look on top of the border of the door. Que ahí vas a encontrar la llave. You will find there the key. Y esa llave es maestra. And that's the master key. Y esa llave te va a abrir todas estas puertas. And that key will open all these doors. ¿Verdad? Pero miren, a mí, cuando, ahora yo me acuerdo de ese suceso. Now pero, I remember that. Pero miren lo que me pasó. Yo miraba la cerradura. I look at the door. Y yo miraba las puertas. I look at the doors. Y pero, ¿cómo yo voy a abrir todas estas puertas? ¿Dónde está la cerradura? La llave. How am I going to open all these doors? Where are the keys? Mi mente se cerró. My mind got así closed. Nos pasa a nosotros. It happened to us sometimes the same no way. Nos acordamos que tenemos la oración. We forget that we have prayer. No nos acordamos que tenemos una llave maestra. You forget that you have a master key. Y hay muchos que no la ven. And many don't see it. Y no se dan cuenta que la llave maestra existe. They don't notice that the master key como exists. Me pasó a mí. Like happened to hasta us. Que una persona me dijo, búscala. Then somebody told me, look for it. Y la encuentras. And you'll find it. Si se te perdió la oración, and if you lost prayer, búscala que la vas a encontrar. Look for it, you will find bendito it. Dios, búscala. Look for busca it. La oración. Look for prayer. Señor, no sé cómo orar. Lord, I don't know how Señor, to pray. No puedo orar. I can't pray. Señor, ¿qué hago? What I do? Pues entonces, como tú estás pidiendo y tú estás diciendo, since you're asking and saying, el Señor te va a dirigir y tú la vas a encontrar. He's gonna guide you and you're gonna find it. Bendito Jesús, aleluya. Busca la oración. Seek for prayer. Busca la oración. Seek prayer. Busca la llave maestra. Look for the master key. Usa la llave maestra. Use the master key. Abre las puertas. Open the door. Y con esa llave cierra las puertas también. And with that key, close the bendito door Dios, aleluya. Porque tenemos hermanos que renunciar. Because we have to renounce. A la pereza. To poverty. A la comodidad. Being comfortable. Al conformismo. Getting used to. A la indiferencia. Porque usted sabe lo que produce la indiferencia. You know what indifference produce? Produce apatía. Apathy. Not that. Apathy. Produce complacencia. Complacencia. Complacencia es conformismo. You get used to it. Y también produce falta de que nos preocupemos. And brings too many worries. ¿Te parece algo que la pastora ahorita decía? Did it happen to the pastor say earlier? Fíjense. O sea, que cuando no oramos, when we don't pray, somos vagos. We're lazy. Somos conformistas. We just get used to no it. Nos importa un bledo lo que pase. We don't care if nothing happens. Y lo lindo es que después nos quejamos. Then we complain. Y le voy a decir una cosa, hermanos. I'm gonna tell you one thing. Usted quizá está pensando ahí diciendo. Maybe you're thinking right there, o quizá un joven está pensando. Or youth is thinking, eso es para aquella. Or that's for him. Eso es para ti. Or that's for her. Eso es para aquel que está al frente de mí. That's for the one in front of me. Eso es para mí y para usted. That is for you and me. Porque yo me incluyo en el paquete porque yo soy esta congregación. I put myself in this package because I am part of porque this congregation. Yo soy este pueblo de Cristo. Because I am the people of Christ. Porque yo soy la iglesia de Dios. I am the church of Christ. Yo no me puedo llenar la boca diciendo que yo soy la iglesia de Dios si yo no hago lo que tengo que hacer. If I can't say I'm the church of God if I don't do what I'm supposed to do.
Bendito Jesús. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Hermano, use su llave. Use la oración. Use your master key. Use your prayer. Es hora de que nosotros empecemos a mover el reino de las tinieblas. It is time for us to remove the kingdom of darkness. Hermano, es hora de que nosotros removamos el mundo de las tinieblas y hagamos boquete en él. It is time for us to remove the kingdom of darkness and Mire, make moves. Hermano, yo sí creo I do believe que en la unión está la fuerza. In unity you have strength. Yo lo voy a repetir, yo sí creo I do believe que en la unión está la fuerza. That in unity we have strength. Si yo le digo a Luis, vamos a orar, I tell Sister God, let's play. Y tú te pones de acuerdo conmigo, yo me pongo de acuerdo contigo, we agree with each other. Dice la Biblia que algo va a suceder. The Bible says something will happen. Pero si yo le digo a Edith, vamos a orar con Luis, then I say, Sister Edith, let's play with ya Luis. Somos tres. It's three. Y si seguimos añadiendo eslabón a la cadena, and if we add links to the change, la cadena se pone fuerte en la oración. The change will get stronger in prayer. Fuerte en la oración. Strong in prayer. Y el que estaba débil en la oración, he who was weak in prayer, con el que está aquí, the one that's here. Tú puedes venir aquí, Eddie, si me hace el favor. Y tú puedes venir aquí, Luis. Estos son los fuertes en la oración, ¿verdad? We are the strong in prayer. Y si yo fuera la débil, and she, if she was the weak one, since I'm in the link, I'm in the link, in this change, if I hold on to them, I will become strong. I become strong. I'm going to pull and I'm going to pull. We're going to pull on each other. We're going to be strong. In the link of prayer, in the chain of prayer. Not everybody's in the same level. Not the same is strong. If we come together and unite, we become strong. Lo que yo decir. Did you understand what I'm saying? Bendito Dios, aleluya. Por eso es tan importante que nosotros nos unamos a orar. Que cuando lleguemos a este altar, digamos, nos vamos a poner de acuerdo y vamos altar, a orar. Altar, bendito Dios. Vamos a buscar el Salmo 2. Second Psalm. Bendito Jesús. Bendito Dios. Bendito el Señor. Bendito Jesús. El Salmo 2, bendito Dios, en mi Biblia, in my Bible, Psalm 2, tiene un título que es el reino del ungido de Jehová. It is the kingdom of the anointing of God. Y nosotros estamos en el reino. And we are in the kingdom. Okay, estamos administrando un reino que se nos puso en las manos. We are ministering our kingdom. Yo quiero que usted escuche este salmo. I read this psalm and study a lot. Yo quiero que usted escuche este salmo. Oh, I want you to listen to this psalm. Bendito Dios, aleluya. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Why do the nation conspire and the people plot in vain? Se levantarán los reyes de la tierra. The king of the earth rise up. Y príncipes consultarán unidos. And the rulers band together. Contra Jehová y contra su ungido diciendo. Against the Lord and against his anointed. Rompamos sus ligaduras. Let's break his chains. Y echemos de nosotros sus cuerdas. Let's throw off their shackles. Mire lo que dice la palabra. Look what the words say. El que mora en los cielos se reirá. The one that enthrones in heaven laughs. El Señor se burlará de ellos. The Lord will scoff of them. Luego hablará a ellos en su furor. He rebuked them in his anger. Y los turbará con su ira. And terrified them with his wrath. Pero yo he puesto mi rey. I have installed my king. Sobre Sion. On Zion. Mi santo monte. My holy mountain. Mire lo que dice. Yo publicaré el decreto. I will proclaim the decree. Jehová me ha dicho. He said, mi hijo eres tú. You are my son. Yo te engendré hoy. I became your father. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ask me and I will give you the nation for your inheritance. Somos engendrados con la sangre de Cristo. We was bought by the blood of Christ. Pídeme y te daré
and I will give you la herencia de las naciones, the inheritance of the nation, y como posesión tuya, and as a possession of yours, los confines de la tierra, the ends of the world, los quebrantarás con vara de hierro, I will break them with a rod of iron, como vasija de alfarero los desmenuzarás, I will dash them pieces like the pottery. Ahora pues, therefore, oh reyes, sed prudentes, you king, be wise. Reyes y reinas. King and prince. Mire lo que dice la palabra. Seamos prudentes. Be wise. Admite amonestación, jueces de la tierra. Be warned, you rulers of the earth. Que cuando se nos diga algo, escuchemos. When they say something, listen. Prestemos atención. Pay attention. No hagamos, yo no quiero escuchar eso. Then don't say, I don't want to listen to that. Servid a Jehová con temor. Serve the Lord with fear. Y alegraos con temblor. And celebrate him with trembling. Honrad al hijo para que no se enoje. Kiss the son, he will be not angry. Y perezcáis en el camino. And you will be led on your destruction. ¿Se acuerda el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Remember Israel when he left. No honraron a Dios. Did not honor God. No lo honraron. Did not honor God. Y ellos no llegaron, llegaron los nuevos. They did not make it to the promised land. Perecieron en el camino. They perished on their way. Bendito Jesús. Pues se inflama de pronto su ira. Because his wrath is. Pero bienaventurados todos los que en él confían. Be blessed all who refuge in him, who take refuge in him. Bendito Dios. En ese salmo nos dice nuevamente, del reino, administradores, reinos y reinas, prestemos atención cuando se nos amonesta. El salmo nos dice, tenemos poder y autoridad para reclamar los confines, llegar hasta los confines de la tierra y para heredar los reinos que hay. Bendito Dios. Pero si usted se piensa que yo terminé, perdóneme, pero no. I'm not done yet. Some second said, pay attention to everything and the rules of God and everything. And when he. Yo solamente le quería decir este salmo 2 para que usted viera que ahí está hablando de Jesucristo, pero nosotros somos. And the second psalm is talking about los reyes, la reina y los reyes. We are the queens and the kings. Somos engendrados con la sangre y limpios por ella. We were bought by the blood and cleansed. Nosotros by the tenemos blood. Ese poder y esa autoridad. We have that power and authority. Bendito Dios. Pero vamos a hablar de Esther. Let's speak about Esther. ¿Usted conoce a Esther? Do you know Esther? Bendito Dios. Esther era una jovencita. Esther was a young woman. Entre los 13, maybe hasta los 14, 15 años, bien jovencita, no llegaba a 18. She was a youth between 13 and 15. Did not make it to 18. Esther era una muchacha bonita. A beautiful young lady. Esther era huérfana. She was an orphan. Esther era judía. Jewish. Esther fue criada por su primo Mardoqueo. Was brought up by Mordecai. Cousin. Esther residía en el país de Persia. She lived in Persia. El que no sabe lo que es Persia, you don't know it's Persia. Si usted escucha las noticias, es Irán. And the news today in the modern Persia is Iran. Persia es Irán. Bendito Dios. Ahí se crió Esther. That's where she was brought up. Bendito Jesús. En ese tiempo, during that time, hubo guerras. There was a war. Y pues, este otro pueblo enemigo de los judíos ganó la guerra. This enemy of the Jewish overcame and won. Pero muchas comunidades judías permanecieron en Persia. In Persia. Y en esas comunidades, in the communities, ellos seguían sus costumbres. They followed their customs. Okay? Incluyendo pues la forma de ellos de servir a Dios y todas esas cosas. Serve God and all these things. Bendito Dios. Pero ¿qué pasó? What happened? El rey de Persia, the king of Persia, tenía un harem. Le gustaban mucho las mujeres. He loved women. Y un día mandó un decreto de que recogieran, fueran por allí sus guardias o sus guardas. One day he signed a decree and said, pick up all these. Hermano, yo le estoy haciendo este cuento así. No le voy a leer la Biblia porque son capítulos y capítulos. I'm just, you know, giving you a short story, but I'm not going to read you the whole story. Pero el que esté interesado en conocer a Esther en profundidad, who wants to know Esther in the deeps. Léase el libro de Esther en la Biblia. Se llama el libro de Esther. Read the book of Esther in the bendito Jesús. Y este rey mandó por allí a sus guardas. And he told his guards, tráigame a las jovencitas. Bring me all
a las que sean bien bonitas, tráigamela porque necesito mujeres para mi harén. I need women for my desires. Y Esther fue una de ellas. And Esther was one of them. Bendito Jesús, aleluya. Y Esther llegó al palacio del rey. And Esther made it to the kingdom palace. Esther estaba en el palacio del rey. She was in the palace of the king. Nosotros estamos en el palacio del rey. We are in the king, in the palace. Yo no sé si usted entiende lo que es estar en el palacio del rey. I don't know if you understand. You're in the king's palace. Esther llegó al palacio del rey. She made it to the king's Esther palace. Puso el pie en el palacio del rey. She stepped into the palace. A Esther la obligaron a poner el pie en el palacio del rey. They made her put the feet in. Pero the a nosotros el Señor nos metió. But God put us in the Esa palace. Es la diferencia. That is the difference. Y Esther, Esther tuvo que competir con muchas jóvenes bien bonitas. She had to compete with a lot of beautiful Pero young Esther ladies. Oía los consejos de su primo. But she listened to her cousin's advice. Que siempre le daba sus consejos y le decía más o menos lo que tenía que hacer. She gave her advice and told her what to do. Y Esther la metieron en un proceso de casi un año. She went through a process through a year. En la cual cambiaron todo como Esther se veía. They changed all the way she looked. La metieron en un proceso de 6 meses. She went through a 6-month process. En mirra. Mara. Y otros 6 meses. And 6 more months. En aceites y otras cosas femeninas. Body oils and all these types of. Eso lo añadió Luis. Feminine things. Pero es verdad. It's true. Bendito Jesús. Pero eso es otra predicación. El proceso de Esther. The process of Esther. Bendito Jesús. Pero But, Esther se sometió, mire, a todo eso. She submitted herself to all that treatment. Porque ya no tenía opción. She had no option. Ella no es como nosotros que tenemos opción para orar y no orar. She's not like us, we can pray or we don't have to pray. Esther no tenía opción. She had no option. A Esther le decían, tú tienes que hacer esto y prepararte para ver el rey, y Esther tenía que hacerlo. You have to do this to prepare yourself to see the king. Porque ya Esther no era dueña de ella misma. She was not the owner of herself no more. Esther era una esclava sexual del rey. She was a sexual slave of the king. Eso era Esther. That's what Esther was. Bendito Dios. Y Esther estaba cómoda. And Esther was comfortable. En el palacio del in rey. The palace of the Esther estaba más que cómoda como nosotros. She was more than comfortable like Estamos us. Cómodos. We are comfortable. Ah, tenemos una casa donde adorar a Dios. We have a house where we worship God. Ah, tenemos quien cante. We have people that sing. Ah, tenemos quien enseñe. We have people that teach. Ah, tenemos quien predique. We have people that preach. Ay, tenemos quien limpie. We have one that clean. Qué comodidad tenemos. We are so comfortable. Es más, tenemos quien nos limpie afuera. We have somebody that clean outside. Vienen y recogen la grama, vienen y la cortan. Pick up the weed. Y nadie pregunta, ¿y ese hombre que está ahí cortando la grama, qué hace él? ¿Y quién le paga a él? Who is it? Who pay him? Qué cómodo estamos nosotros. How comfortable we are. Tenemos personas que se meten allá en la cabina y que hacen sus cosas. We got people that enter the cabin and do their things. Y se termina el servicio y todo el mundo se agarra su motete y se va corriendo. And the service is end and everybody grab their packages and roll. Y se van felices. And they go home happy. Y no preguntan absolutamente nada. Don't ask for nothing. Ojos que no ven, corazón que no siente. Eyes that don't see, heart don't feel. Así estamos viviendo. That's how we're living. Qué mucha comodidad. We are too comfortable. Y queremos más. And then we want more. Queremos que los carros se estacionen solos. We want the car to park themselves. Qué mucha. Esa soy yo. Esa soy yo. Esa soy yo. Bendito Dios, aleluya. Queremos más. We want more. Porque estamos cómodos en el palacio del rey. In the king's palace. Y quizá usted está pensando que esto es el palacio del rey. Maybe you're thinking this is the king's palace. Coja su borrador y borre. Delete. No estoy hablando de este palacio del We're not rey. Talking about this palace of the king. Nosotros. We're talking about we the people. Of the United States of America. Bendito Jesús, aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios.
El palacio nos hace estar cómodos porque decimos somos reyes, somos reinas, somos sacerdotes, sabemos mucho, somos importantes y nos acomodamos. Y la oración se enganchó. No se me olvidó que yo estoy hablando de la oración, hermano. Porque la comodidad ayuda a que olvidemos. Being comfortable makes you forget. Esther estaba cómoda. Esther was too comfortable. Se olvidó que era judía. She forgot she was Jewish. Se le olvidó el secreto que ella tenía. She forgot about her secret. Yo pertenezco ahora a este rey. I belong to the king. Yo estoy en este palacio. I'm in the palace. Yo estoy bonita. Beautiful. Yo estoy preparada. I'm prepared. Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Para salvar, perdóneme que usé la palabra bien fea, mi pellejo. I'm gonna do what I can to save my skin. Se parece a los cristianos, ¿verdad? It looks like us, the Christian, right? Y Esther se acomodó. And Esther got too comfortable. Y encontró gracia delante del rey. And found grace before the Porque king. Era linda Esther. Because she was beautiful. Y era inteligente Esther. She was intelligent. Y tenía la gracia de Dios. And have the grace of God. Porque fue escogida por Dios. Chose by God. Lo único que ella no lo sabía. The only thing that she did not know. Bendito Dios. Pero un día. But one day, había un hombre allí. A man there, que le cogió a su primo Mardoqueo mala voluntad. That he hated Mordecai. Porque Mardoqueo, cuando lo veía entrar a Amán. Every time Mordecai see Amon enter, Mardoqueo no se arrodillaba delante de él. Would not bow before him. Y Mardoqueo no le reía las gracias. And he wasn't laughing at his jokes. Ni le decía. Oh, how good you're here. Bendito Dios, aleluya. Y eso a Amán le caía mal. And Amon used to hate that. Porque Amán quería que lo alabaran. He wanted to be praised. Amán quería ser número uno en las noticias. He wanted to be number one in the news. Amán quería fama y fortuna. He wanted fame and fortune. Porque Amán estaba cerca del rey. Because he was close to the king. Y como él estaba cerca del rey, he was close to the king. Asuero, pues Amán decía, yo soy importante. I am important, he said. Y tú Mardoqueo, que eres un judío, and Mordecai, that you are a Jew, tú te tienes que arrodillar delante de mí. And the bow before me. Porque tú no eres nada. You're nothing. Tú no eres nadie. Nobody. Bendito Dios, aleluya. Bendito Jesús. Y entonces, then, se enojó tanto Amán. Amán era el malo de la película. He was the bad guy of the movie. Se enojó tanto Amán que le dijo y le fue al rey. Mira, rey. He was so mad that he went to the king and said, mira, rey Asuero, ¿tú sabes qué? You know what? Tú sabes, ahí hay un judío. There's a Jewish. Que mira, hay un montón de ellos por ahí escondidos. It's a whole bunch of them hiding around. Hay unas comunidades de judíos por ahí. We have some Jewish community. ¿Y tú sabes qué? You know what? Ellos no se arrodillan delante de lo que nosotros creemos. They don't bow before what we believe. ¿Tú sabes qué, rey? You know what, king? Esos a nosotros no nos admiran. They don't admire us. Rey, yo propongo, I propose, king, que los eliminemos a toditos. Eliminate all. Vamos a matarlos a todos. Let's kill them all. ¿Qué tú piensas, rey? What do you think, king? ¿Tú me das permiso? Give me permission. Tanto estuvo el hombre hasta que convenció a Asuero. He convinced the king. Y mire lo que hizo el rey. And look what the king did. Acuérdese que nosotros somos reyes y reinas. Remember, we are kings and el kings. Rey hizo un decreto. He signed a decree. Nosotros podemos decretar. We can decree. Nosotros podemos ordenar. We can order, ordain. El rey hizo un decreto. The king made up a decree. Elimínelos a todos. Eliminate all. Y allá se enteró Mardoqueo. Then Mordecai found out about y Mardoqueo it. Cogió a aquel eunuco, el esclavo, acá, y le dice, took the eunuch, llévale palabra a Esther. Tell Esther, give this word to Esther. Que ese rey, that king, mandó a matar a todos los judíos. Sent to kill all que the haga Jews. Algo. Do something. Que haga algo. Do something. Y Esther se hizo la loca porque estaba bien cómoda. She act like she was crazy, but she was too Esther estaba muy cómoda. She was too comfortable. ¿Por qué ella iba a ensuciarse las manos cuando ella estaba en el palacio? She wanted to get her hand dirty because she was in the palace. Allá lo que estaba allá afuera en la comunidad que se
defendieran como pudieran. Those out there in the community, let them help themselves. Pero yo estoy en el palacio. I'm in the palace. ¿Cómo yo me voy a ensuciar mis manos? I'm gonna get my hands dirty. ¿Cómo yo voy a hacer algo por esa gente? I'm gonna do something for them people. Y vino Mardoqueo, que era la voz de la conciencia de Esther. And Mordecai, the voice of her conscience, told her, ¿qué tú te piensas? What do you think? Que porque tú estás en ese palacio, because you're in the palace, tú te vas a salvar del destino de los judíos. You're gonna escape from the destiny of si the tú eres judío igual que ellos. You're a Jewish like us. Eso le dijo. He told her that. ¿Y tú sabes qué? You know what? Si tú no quieres hacer nada por tu pueblo, no importa, people, porque Dios siempre provee. Because God always provides. Eso fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther. That's what Mordecai to Esther. Bendito Dios, aleluya. Y hermanos, ¿por qué yo traigo lo de Esther a la mesa? What I bring Esther into the table. Cuando Esther escuchó esas palabras, when she heard these words, hubo un despertar en ella. Was an awakening within her. Estamos hablando de despertar. We're talking about wake up. Que nuestros sentidos estén alertas. Exercise our senses. Que salgamos de la comodidad. Get out of the comfortable zone. Que salgamos de la vagancia, de la pereza. Get out of your laziness and get up. Eso le pasó a Esther. That's what happened to Esther. Salió de toda esa vagancia y esa comodidad. She got out of the comfortable zone and the laziness. Y se puso a pensar. And started thinking. Si matan a los judíos, me matan a mí. If they kill the Jewish, they're going to kill me too. Y aquella joven tuvo have que tomar acción. To take an action. Sacó la llave que tenía escondida. Took the key that she had hidden away. Y dijo, déjame prepararme. Let me prepare myself. Mardoqueo, dile a aquellos allá, los judíos, que se preparen en 3 días en ayuno y oración. Tell them to prepare the rest of the Jews for 3 days. Que con las doncellas mías yo voy a estar 3 días en oración y en ayuno sin comer y beber. And with the virgins over here, we're going to a usar la llave de la oración. Using the key of prayer. 3 días estuvo Esther. 3 days fasting and praying. 3 días estuvo Esther. 3 days. Para que Dios le diera permiso para entrar y para que Dios cogiera aquel rey y lo cogiera y hiciera como Dios quería. And God to do the way one he do with the king. A los 3 días, 3 days, levantó la oración y el ayuno. Fasting and prayer. Ok, yo voy a hacer esto. I'm gonna go do this. Y si me mata, que me mate. And if they kill me, let them kill y si me. Perezco, que perezca. And if I perish, pero perish. Aquí voy. Here I come. Y cuando pasó Esther delante del rey, que and no era Esther el tiempo, came before the king, no era el tiempo de Esther entrar delante del rey, it was not her time to come before the king, porque ese era el peligro, que si entraba fuera de tiempo la mataban. And if she entered out of time, they would kill her. El rey tenía un tiempo específico para que las mujeres de él entraran. He had a specific time for his woman to come. Pero Esther dijo, aquí yo voy. And Esther, here I go. Y Esther iba tan linda, and she was so beautiful, tan bonita. How precious. El perfume de ella era tan rico. Her perfume, sí. Su postura era tan buena y tan bonita. Her posture was so good. Estaba vestida bien, pero que bien, como dicen en Puerto Rico, de show. Oh, she was dressed so sexy. Y cuando la vio el rey, and when the king seen her, wow. Wow. Levantó el cetro. He lift up the scepter. Levantó el cetro. He lift up the scepter. El cetro de la bendición. The scepter of blessing. El cetro de la aceptación. The scepter of acceptance. El cetro que rompía fronteras. The scepter that broke boundaries. Pero usted sabe un secreto. Do you know a secret? Que el rey estaba tarde. The king was late. ¿Usted sabe por qué? You know why? Porque la que levantó el primer cetro fue Esther. The one that lifted up the first scepter was Esther. El cetro de la oración. The scepter of prayer. El cetro de la oración con eficacia. With efficacy. El cetro de la oración con eficacia. Praying with efficacy scepter. Tú y yo tenemos un cetro. You and I have a scepter. Porque tú y yo somos reyes y reinas. Because you and I are queens and kings. Pues caminamos con un cetro. We walk with a scepter. ¿Usted sabe lo que es el cetro, verdad? You know what the scepter is? ¿Qué es el cetro? Explíqueme. Somebody tell me, what is that? Ay, pero tanta gente que se mataron diciendo que sabían. So many people said that they know. ¿Cómo? Indica autoridad.
Y camina el rey con ese cetro. And the king walks with that scepter. Y cuando el rey levanta el cetro, algo sucede. When he lifts up the scepter, something happened. Y cuando lo baja, se van las cabezas. And when he put it down, heads are off. Pero como tú y yo tenemos un cetro, since you and I have a scepter, que es el cetro de la oración, that is scepter of prayer, muchos lo tenemos bajado. Many of us have it down. ¿A qué hora lo vamos a subir? At what time you gonna rise it up? ¿A qué hora vamos a subir el cetro? At what time you gonna lift up the scepter? ¿A qué hora el cetro de la oración va a ser levantado hacia los cielos? At what time you gonna lift the scepter to the heavens? ¿A qué hora el cetro de la oración va a romper barreras, fortalezas y quebrantar el silencio que tenemos nosotros? At what time the scepter gonna break boundaries? Es hora de romper el silencio. It's time to break the silence. El silencio que hay. The silence that is. Y ese silencio se rompe con la oración. And you break the silence with prayer. Esther tuvo que romper el silencio. Esther had to break the silence. Tuvo que revelar que ella era judía. She had to reveal that she was Jewish. Rompió el silencio. She broke the silence. Estamos en silencio nosotros. We the people are in silence. Hermano, la oración no es para cinco. Prayer is not only for five. El viernes yo conté 11. Only counted 11 people on Friday. Perdónenme, yo le dije que yo no le iba a caer bien. I told you, you're not going to like me. El viernes yo conté 11. 11 on Friday I counted. Levantando el cetro. Lifting up the scepter. Los demás tenían el cetro guardado. The rest had the scepter put away. Yo entiendo, hermanos, que suceden cosas en nuestras vidas. I understand things happen in our life. Yo entiendo que hay momentos que no podemos estar en la casa de Dios. I understand moments we can't be in the house of Yo entiendo que van a venir viernes difíciles. I understand they're gonna be difficult Fridays. Van a venir lunes difíciles. Difficult Mondays. Martes difíciles. Difficult Tuesdays. Miércoles difíciles. Difficult Wednesdays. Jueves difíciles. Thursday. Domingos difíciles. Sunday difficult. Pero caramba, hermano, no todos los días pueden ser difíciles. Every day can be difficult. No, exacto. Así que ¿cuándo vamos a levantar el cetro? When you gonna lift up your scepter? Cuando estamos enfermos porque quiere que oremos por sanidad. When you sick so they can pray for healing? ¿Cuándo vamos a levantar el cetro? Cuando hay una muerte. When there is death, you gonna lift up the scepter? ¿Cuándo vamos a levantar el cetro? Cuando se caigan las estrellas. When the stars fall, you gonna lift up your scepter? ¿Cuándo vamos a levantar el cetro? Cuando haya terremotos. When we have an earthquake, you gonna lift up your scepter? ¿O vamos a levantar el cetro ahora que tenemos vida y salud? Y abundancia. Or you gonna lift up your scepter now that you have life and abundantly. Bendito Dios, aleluya. Yo los dejo con eso. I leave you with this. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. ¿Qué pasó con Esther? What happened to Esther? Cayó en gracia. She fell in grace. Se hizo reina. She became queen. Dominó el palacio del rey. Dominated the king's palace. Cambió vidas. Changed life. Los judíos. The Jewish. Todavía hablan de ella. Hoy nosotros la conocemos en esta casa. Mire lo que pasó con Esther. Bendito Dios, aleluya. ¿Qué pasó con los judíos de Persia? Siguieron viviendo. Siguieron sus costumbres. They followed the customs. Bendito Dios. ¿Qué pasó con Amán? El malo. The bad. Hizo la cuerda para Mardoqueo, la horca. He built the gallows for Amán, for a Mordecai. Y él mismo se ahorcó. Then he died on his a same gallows. Ahí mismo lo ahorcaron a él. They chopped his head in the same gallows. ¿Qué pasó con Mardoqueo? What happened with Mordecai? El primo de Esther. Esther's cousin. Cayó en gracia delante del rey. He fell in the king's grace. Encontró un lugar especial. He found a special place. Eso lo hizo la oración. Prayer did that. Miren cómo la oración afectó toda esa vida. Look how prayer do all this. Una mujer. One woman. Se atrevió. There. Y después no nos diga que las mujeres no nos atrevemos. They don't say that women don't dare. Bendito de Jesús, aleluya. Porque si nos atrevemos. Yes, we can. Bendito Dios, aleluya. Bendito Jesús. Así que, bendito Dios. Bendito el Señor. Nosotros tenemos la decisión. We have the decision. Declaramos vida. Declare life. Vida va a ser. Life should be. Declaramos bendición. We declare blessing. Bendición va a ser. Blessing will be. Abrimos las puertas. Open the doors. Puertas abiertas. Open doors. Cerramos puertas.
se quedan cerradas. Decretamos, ordenamos y suceden cosas. Usted decide. You decide. Bendito Dios, bendito Jesús. Esther decidió. Esther decided. Y sucedió. And it happened. Así que Iglesia Church de Cristo. Of Christ. Congregación. Congregation del Faro. Of the Lighthouse. Pueblo de Dios. People of God. Cuerpo de Cristo. Body of Christ. Nosotros decidamos. We decide. Si vamos a orar con eficacia. Or we're going to pray with efficacy. O si no vamos a orar y punto. Pray not and point. Usted está más que invitado. You are more than invited. A la fiesta del viernes, ¿verdad, pastora? To the party on Friday. Usted está invitado a la fiesta que va a haber el viernes. You are invited to the party on Friday. Le repito, la invitación se la hacemos. We give you the invitation. Estamos invitándolo a la fiesta de oración. We're inviting you to the party. Invitando a los reyes y a las reinas. We invite the kings and queens. A que puedan usar el cetro delante de este altar. They use your scepter before. Está más que bienvenido a levantar su cetro. You are more than welcome. Todos nosotros, si Dios nos los permite, vamos a estar aquí. All of us, God allows that we be here. Dios les bendiga. God bless you. Hay un camino. There's a road. Jesucristo para la salvación. Jesus for salvation. Hoy yo se lo ofrezco. Today I offer you. El que necesite oración. He who need prayer. El que quiera aceptar a Cristo. He who want to receive Christ. Este altar está abierto. The altar is open. El altar sigue abierto. The altar is still open. Dios les bendiga mucho y nuestra pastora con nosotros. God bless you a lot and the pastor with us. Y si no tienes a Cristo. And if you have Christ. Hoy yo te lo presento. I present him to you today. Jesús es el Salvador del mundo. Jesus is the Savior. Murió por ti y murió por mí. Died for you and for me. Él es mi Salvador. He is my Savior. ¿Lo quieres como Salvador? You want him as a Savior? Acéptalo. Accept him. Y dile, Señor, reconozco que soy pecador. Lord, I recognize that I'm a sinner. Perdona mis pecados. Forgive my sin. Te recibo. I receive you. En esta hora. In this hour. Como mi Salvador. As my Savior. Gracias a los hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo y un beso para cada uno de ustedes. Que la paz de Dios sea sobre ustedes y sobre su nación. El Faro Media Ministry.